tal chicos del nivel número 2 de Colegio Líder? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal tenemos el tema de conectores. Los conectores son como nexos, son enlaces que se quitan en las diferentes frases u oraciones para que nosotros podamos encontrarlos, ¿no? Estos van a enlazar pensamientos, oraciones, frases y son muy importantes para darle sentido pues a este tipo de ejercicios. Ahora, entre los primeros conectores que vamos a tener son las llamadas conjunciones. Veamos nuestros tipos de conjunciones que podemos encontrar. Primero tenemos lo que son las conjunciones coordinantes. En estas conjunciones coordinantes vamos a encontrar que tienen el mismo valor sintáctico. Ahora, hay tipos de conjunciones coordinantes como en el caso de las copulativas. Las copulativas, me dicen, expresan las ideas de unión y sucesión. Por ejemplo, está la I, la E, la N, la Q. Si yo digo, Julia irá al cine y vendrá a cenar. ¿No es cierto? Estoy siguiendo una secuencia. Las disyuntivas dan la idea de opción o exclusión. La O y la U. ¿Qué quiere decir? Tú vas a elegir entre uno de ellos y por ende vas a ¿qué? A excluir al otro. ¿Quieres tomar té o café? ¿No es cierto? Como para que elijas. Adversativas dan la idea de oposición. Una de las frases se está oponiendo a la anterior. Ahí está pero, más si no, no obstante, sin embargo, aunque en pero, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, terminé la tarea, pero no te prestaré. ¿No es cierto? Hay una oposición a la anterior. Las ilativas dan la idea de ilación o consecuencia. Luego, entonces, con que, así que, por lo tanto, en consecuencia, ahí tenemos como algunos de los enlaces que deberían estar aquí. Por ejemplo, tenemos ahí, pienso, luego existo, ¿no? La consecuencia es que luego exista. Las distributivas dan el valor semántico de distribución. Ora, ora, bien, bien, ya, este, aquel, unos otros, también están entre las distributivas, por ejemplo. Bien está estudiando, bien está durmiendo, ¿no? Distribución. Explicativa. Sirve de nexo entre dos proposiciones, siendo la segunda una explicación de la primera. Quiere decir que los dos te van a decir lo mismo, solamente que con otras palabras. Ahí está, es decir, esto es, o sea, en otras palabras, en otros términos. Por ejemplo, si yo digo, Rosario siempre llega tarde, es decir, es impuntual. Es lo mismo. Que siempre llegue tarde es lo mismo que impuntual, solo que le estoy diciendo con otras palabras. Muy bien, las subordinantes tenemos aquí, que son aquellas que encabecen proposiciones subordinadas, cumplen la función de subordinar verbos generalmente. Aquí vamos a tener, por ejemplo, las causales. Como lo dice su nombre, nos dan el valor semántico de causa. Porque, pues, ya que, puesto que, como, ¿no? No te habla porque le gritaste, ¿no? ¿Cuál es la causa por la que no te está hablando? Porque le has gritado. Condicionales, dan el valor semántico de condición. Sí, como sí, siempre que, con tal de que, en caso de que, ¿no? Si llegas temprano, tendrás sitio, ¿no? La condición para que puedas tener sitio es que llegues temprano. Concesivas, aportan la idea de objeción, pero superable. Por ejemplo, aunque, así, a pesar de que, por más que, si bien, ¿no? Aunque llores, no podrás ir al paseo, ¿no? Ahí está. Consecutiva, aporta el valor semántico de consecuencia, que presidida por tanto o por tan o por tal, ¿no? Luego están las finales, que insertan la idea de finalidad o propósito. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el objeto de qué? Por ejemplo, estudia para que seas alguien en la vida, ¿no? La finalidad. Completivas. Insertan proposiciones que subordinan, que funcionan como sujeto u objeto directo, ¿no? Por ejemplo, quienes lleguen temprano tendrán su recompensa. ¿Quiénes tendrán su recompensa? Quienes lleguen temprano. Comparativas. Comparan y actúan como subordinantes de nominales, y ahí está el qué y cómo, ¿no? Ella es tan alta como Luisa. Comparativas. Muy bien.
Veamos aquí nuestras preguntas, ¿no? Dice, completa los espacios en blanco con los conectores lógicos apropiados. Y aquí yo he completado los números impares y ustedes van a hacer los números pares, ¿no? En este caso dice, acaban de traer el televisor de la tienda. Dice, no funciona. Entonces, está oponiendo lo anterior. Por eso utilizo el pero, no funciona. La 3. Los jugadores se esfuerzan, no logran ganar ningún partido. Vemos que aquí hay una oposición que no puede ser superada. A pesar que los jugadores se esfuerzan, no logran ganar el partido. La 5. No hemos podido conversar, aún no nos hemos visto. Esto es como que la consecuencia, ¿no? Por eso, aún no nos hemos visto. María quiere ir al campamento con su enamorado. Sus papás no le dan permiso, hay un obstáculo. No obstante, sus papás no le dan permiso. A Cecilia le gusta cantar en público, lo hace realmente mal. ¿No es cierto? Se está oponiendo a lo anterior. A Cecilia le gusta cantar en público, sin embargo, lo hace realmente mal. Úrsula trata de estudiar, no se concentra. También se están oponiendo. Por más que Úrsula trate de estudiar, no se concentra. Muy bien, la siguiente. Identifique los conectores lógicos mal empleados y corríjalos. Yo hago los números impares. Le dijiste que no descansarás hasta hacer de su día, tu día, y de tu vida, su vida. No obstante, ahora tendrás que asumir las consecuencias de tanta cursilería. O sea, no es que se estén oponiendo, ¿no es cierto?, estas conjunciones. Entonces, el nexo no obstante no debería estar aquí, sino el por ello. Es una consecuencia. La 3. Así que no quieres trabajar como lo hacen tus demás compañeros de galera. No obstante, serás castigado a pan y agua una semana. Aquí nuevamente vemos consecuencias, así que el no obstante está mal utilizado. Debería ser, entonces, serás castigado a pan y agua una semana. 5. El equipo italiano no solo no clasificó a octavos de final, sino que jugó con una estrategia demasiado conservadora. El sino también está mal empleado, no es una consecuencia, sino que está como que siguiendo. También jugó con una estrategia demasiado conservadora. Muy bien, marque la alternativa correcta, nos dice aquí, ¿no? Yo voy a trabajar los números impares. Tenía que decidir entre estudiar acá sigue, ¿no? Voy a estudiar y voy a postular. O voy a trabajar, ¿no es cierto? Sería entonces I y O. Tenía que decidir entre estudiar y postular a la universidad porque estudias y luego postulas. Pero la otra opción de esto, ¿cuál es? A, trabajar, ¿no es cierto? O trabajar, eliges entre los dos, en el negocio del padre. La número 3, en voz baja, firme, se declaró culpable. Es decir, hablaba bajito, pero a pesar de que hablaba bajito, se escuchaba que estaba convencido, ¿no es cierto?, de lo que estaba diciendo. Entonces sería aquí, pero firme, ¿no es cierto?, en voz baja, pero firme, se declaró culpable. María era bonita, tonta, o sea, está contradiciendo a lo anterior porque, bueno, no espera algo más, ¿no? Isabel era inteligente y linda. ¿Cuál sería aquí? María era bonita, aunque tonta, pero Isabel era inteligente y linda. La excepción, ¿no? Muy bien, vamos con la autoevaluación. Yo trabajo los números impares y ustedes los números pares. Dice, a veces se comprende poco lo esforzado, lo creativo, se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. Es decir, que se está valorando poco lo que es creativo, lo que es hecho por uno mismo, pero sí se acepta lo que es la imitación. Entonces, ¿cuál sería aquí? A veces se comprende poco lo esforzado, más no lo creativo. Por ello, se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. Antaño guardabas abundante alimento en tu despensa. O sea, antaño es hace mucho tiempo. Hogaño, se aprecian migajas. Bueno, el que mejor iba aquí, porque la verdad que ninguno cabía bien. Antaño guardabas abundante alimento en tu despensa, pero hogaño, es decir, pero ahora, aunque se aprecian migajas, ¿no? Completa el conector adecuado, nos dicen las 5. Katy es una alumna bastante inteligente, pero distraída, ¿no es cierto? Estoy poniendo la anterior. Su profesor constantemente la amonesta. La consecuencia de ello es que, por eso su profesor constantemente la amonesta. Sus notas bajarán, empieza a cambiar de actitudes. Si no, empieza a cambiar de actitudes. 7. Nunca te olvides de mí. Conmigo conociste, está ejemplificando lo anterior.
ya que conmigo conociste lo que es sentir amor. Intentarás conocer otros labios para olvidar los míos. Y bueno, la consecuencia es que, pero llorarás al sentir su fracaso, ¿no? Se está poniendo a lo anterior. Tuvo un fin tranquilo. Pasó sueño la muerte. ¿Cuál sería aquí? Tuvo un fin tranquilo, pues pasó del sueño a la muerte. ¿Qué quiere decir? Que mientras que estaba durmiendo murió, entonces no sintió nada, ¿no? 11. Construyeron su casa sin asesoría técnica. No resultaría realista, sensato afirmar que durará mucho tiempo. Es decir, si yo no tengo asesoría para construir mi casa, no tengo que ser realista y pensar y decir que esto no me va a durar. Entonces sería aquí, construyeron su casa, pero sin asesoría técnica. Por lo tanto, no resultaría realista ni sensato afirmar que durará mucho tiempo. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que ya se ha resuelto. De tarea tienen las preguntas, los números impares en la primera parte, ¿no? Perdón, en la primera parte ustedes tienen los números pares, yo resuelto impares, ¿ya? Las preguntas, los números pares que están en la página 165 a la 166. La autoevaluación, si ustedes tienen los números pares, la página 166 a la 167. Y su tarea que está en la página 168. Y esta ha sido nuestra primera parte de conectores, que tenemos los nexos de conjunciones.